Bienvenidos al curso Comunicación de Riesgos y Participación Comunitaria. Módulo 1. Bases de la comunicación y percepción de riesgos y participación comunitaria. La primera guía escrita por la OMS se llamó Comunicación de Brotes Epidémicos y se transformó en la base de la comunicación de riesgos para la salud mundial. Posteriormente, más de 1,000 estudios de campo, de análisis de casos y de mensajes han sido tratados como intervenciones de salud pública a las que ahora nos referimos como comunicación de riesgos y participación comunitaria. Entonces, ¿qué es la comunicación de riesgos y participación comunitaria? Hay muchas definiciones, pero la indicada por el grupo de trabajo del RSI sobre comunicación de riesgos en el 2009 afirma que es una comunicación bidireccional o de diálogo en tiempo real entre expertos en salud y grupos de riesgo. El objetivo es fomentar la toma de decisiones informada por parte de aquellos que están en riesgo de contraer enfermedades u otros peligros. Anteriormente se pensaba que la comunicación de riesgos se realizaba principalmente a través de los medios de comunicación masiva. Hoy en día, cualquier canal, actividad o plataforma que contribuya a que las personas tomen buenas decisiones ante una amenaza para la salud puede considerarse parte de la comunicación de riesgos y participación comunitaria. En un contexto de emergencia, las crisis generan desafíos únicos en el sector político, económico y cultural en donde ocurre el brote. Las decisiones tienen el poder de salvar vidas y deben tomarse rápidamente. Lo ideal es que se basen en información científica sólida, pero muy a menudo se desconoce mucho sobre la enfermedad y sobre quién está en riesgo, debido a la naturaleza impredecible y creciente de las emergencias de salud pública. En este contexto, es común que aparezcan contratiempos y sorpresas en el camino, que incluyen aumentos repentinos en los casos, descubrimientos de mutaciones o cambios en la enfermedad, surgimiento de nuevos grupos de riesgo, aparición de nuevas formas de contagio y tratamientos repentinos, así como algunas crisis en las entidades de salud pública. Asimismo, los brotes epidémicos pueden ser eventos alarmantes para el público y provocar una gran ansiedad, que al mismo tiempo produce una gran demanda de información, en un momento en el que aún hay muchas dudas. La incertidumbre y la preocupación pueden llevar al público a comportamientos extremos, como, por ejemplo, la estigmatización de pacientes o grupos minoritarios, hechos que ocurrieron durante la pandemia de COVID-19 y en eventos de salud pública anteriores. A esto se le puede sumar una pérdida de confianza hacia las autoridades, disrupción social y grandes pérdidas económicas para el país, contexto que requiere la atención de niveles gubernamentales mucho más altos que los ministerios de salud. Para tratar la enfermedad, no olvidemos que casi siempre hay un componente conductual para controlarla. Es decir, si la gente realiza conductas saludables o improductivas en medio de una crisis, estas afectarán en gran parte la capacidad de las entidades de salud para controlar el brote. Por ejemplo, cuando surgió el brote del SARS del 2002 en China, la información pública sobre la importancia de los controles diarios de la temperatura, la notificación temprana de fiebre y el aislamiento de los casos positivos resultó decisivo para ponerle fin al brote. Entonces, ¿cómo influye la comunicación de riesgos y la participación comunitaria? ¿Cómo se puede aplicar en un brote epidémico de manera que favorezca la contención rápida y al mismo tiempo mitigue las consecuencias sociales y económicas? ¿Cómo se relaciona el concepto de percepción de riesgo con estos desafíos? Empecemos por definir qué es la percepción de riesgos. Es un juicio sobre la probabilidad de daño para la salud, la reputación, la economía, la propiedad o los medios de vida. La percepción de riesgos involucra la evaluación por parte de médicos expertos sobre la gravedad y prevalencia de una amenaza para la salud o la seguridad. La opinión pública sobre la probabilidad de que se produzcan daños en la salud de una persona o de un ser querido. La evaluación personal sobre la posibilidad de dañar el medio de subsistencia o la economía local. La apreciación política sobre la posibilidad de que una amenaza dañe su reputación. La apreciación de las autoridades sanitarias sobre la posibilidad de que una crisis dañe su credibilidad entre las personas a las que sirve. Por ejemplo, durante la COVID-19 hemos percibido diferentes niveles de percepción de riesgo en las personas,
Un primer grupo son las que tienen una percepción del riesgo lo suficientemente arraigada para incitar a los demás a adoptar comportamientos protectores para reducir una amenaza para la salud, lo cual es nuestro objetivo. También existe otro grupo de personas que podrían caracterizarse por ser demasiado cautelosas. Perciben el riesgo tan grande que no solo implementan las recomendaciones de salud pública, sino que además no realizan actividades de bajo riesgo, que bien pudieran realizarse manteniéndose a salvo. Por ejemplo, es posible que eviten ir a una clínica o un hospital para recibir servicios médicos que no sean por COVID, y es posible que los padres no lleven a sus hijos a las vacunas de rutina. Por otro lado, hay un grupo de personas que se sienten tan abrumados por la amenaza que pueden volverse fatalistas. Perciben el futuro tan sombrío que piensan, de todos modos, nada de lo que haga importará. Las personas de este grupo experimentan un alto nivel de percepción del riesgo de COVID-19, pero un bajo nivel de confianza en las soluciones ofrecidas por las autoridades de salud, además de un bajo nivel de confianza en su propia capacidad para aplicar las recomendaciones de salud recomendadas. Finalmente, existe el grupo de personas que podríamos etiquetar como las despreocupadas, quienes perciben un nivel de riesgo bajo o ninguno en absoluto. El sesgo de optimismo es atractivo porque ayuda a las personas a evitar el miedo y sentimientos negativos, pero también puede llevarlos a subestimar la probabilidad de contraer la enfermedad. Ignoran las advertencias de salud pública y eso se convierte en un desafío de percepción de riesgo para esta enfermedad. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a las personas a comprender su nivel de riesgo y a responder de manera positiva? Lamentablemente, influir en la percepción del riesgo no es tan simple como lo explica la ciencia. La percepción del riesgo tiene dos dimensiones: la dimensión cognitiva, que se relaciona con cuánto saben y comprenden las personas sobre los riesgos, y la dimensión emocional, que se relaciona en cómo nos sentimos acerca de estos riesgos. Mientras los expertos definen los riesgos de manera técnica, el público tiene una visión más rica y compleja que incorpora consideraciones cargadas de valor, como la equidad, el potencial catastrófico y la controlabilidad. Es así que en una comunicación de riesgos, la ciencia debe ser explicada pero combinada con la comprensión de que para la población en general, algunas características del peligro son más preocupantes que otras. Por ende, ¿cuáles son los puntos clave en la percepción del riesgo para que los mensajes influyan en los comportamientos? En primer lugar, es crucial lograr que el riesgo de la COVID-19 sea notorio. Por ejemplo, incluir menos estadísticas y centrarse en las personas víctimas de la COVID-19. Este enfoque aumenta la probabilidad de que el público vea el riesgo en personas comunes en lugar de números sin rostro. Es llamado el efecto de víctima identificable y se cree que, por ejemplo, en los Estados Unidos, fue la causa del apoyo público para la compra de ventiladores para personas que morían en los hospitales. Otra propuesta es acercar el impacto de la enfermedad, ya que las personas tienden a sentirse menos amenazadas por daños que ven más lejos y más amenazados por daños que ven más cerca. Finalmente, es importante generar confianza en los mensajes y en las entidades que están respondiendo a la amenaza. En síntesis, la clave para persuadir en la percepción del riesgo es equilibrar preocupación y esperanza.